Buenos días, padre. ¿Vuestra excelencia viene a confesarse? ¿Confesarme? No es sábado. Excelencia, hacedme caso. Confesaos. Pero, padre, si no es necesario. Ya lo sabéis todo. Excelencia, la eficacia de la confesión no reside en contar los pecados, sino en arrepentirse de ellos. Lo sé, lo sé. ¿Pero qué queréis de mí? Soy un hombre fuerte. Y no puedo contentarme con una mujer que hace el signo de la cruz antes de cada abrazo. Y solo sabe decir Jesús, María. 7 hijos he tenido con ella. 7. ¿Y sabéis lo que os digo, padre? No la he visto más allá del tobillo. ¿Qué? ¿Es justo esto? A vos os lo pregunto, ¿es justo? Ella es la pecadora. Excelencia. He sido demasiado brusco. Confío en vuestra benevolencia. Pero hacedme caso. Confesaos. No tengo intención de confesarme. Al menos hoy. He hecho importantes descubrimientos políticos. ¿Sabéis lo que sucede en nuestro país? Nada en absoluto. Solo una inevitable sustitución de clases. La clase media no quiere destruirnos, solo desea ocupar nuestra posición de una manera suave, metiéndonos en los bolsillos unos millares de ducados. Y después dejarlo todo igual. ¿Comprendéis? El nuestro es el país de las componendas. En pocas palabras, los aristócratas se ponen de acuerdo con los liberales. E incluso con los masones, a expensas nuestras, sí, a expensas de la iglesia. Porque es evidente que nuestros bienes, estos bienes que son patrimonio de los pobres, serán incautados y al momento distribuidos entre jefes sin escrúpulos. ¿Y después? ¿Quién alimentará a esa multitud de desgraciados que todavía hoy la iglesia sostiene y guía? ¿Cómo conseguiréis aplacar a esa turba de desesperados? Yo os lo diré, excelencia. Empezaréis por darles primero una parte, luego otra. Y al final, todas vuestras tierras. Nuestro señor curaba a los ciegos de cuerpo, pero a los ciegos de espíritu, ¿quién los curará? No somos ciegos de espíritu, querido padre. Solamente seres humanos, en un mundo en plena transformación. ¿Qué hemos de hacer? A la iglesia le ha sido hecha una promesa explícita de inmortalidad. A nosotros como clase social, no. Las perspectivas de sobrevivir todavía 100 años equivalen a una eternidad. Más allá de lo que podemos tocar con nuestras manos. No tenemos obligaciones. La iglesia sí. Sí, lo sabemos. Porque está destinada a no morir. En la desesperación está implícito el consuelo. Excelencia. ¿Creéis, padre, que si algún día la iglesia pudiera salvarse sacrificando a los demás, dudaría en hacerlo? No dudaría. Y me parece bien. El sábado habréis de confesaros de dos pecados, excelencia. Uno de la carne de ayer noche y otro del espíritu de hoy. Recordadlo. Mirad, padre. Esto es lo importante. Harán falta muchos Víctor Manuel para cambiar esta posición mágica que diariamente nos es otorgada.